El COVID-19 está provocando una agudización de la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, lo cual representa grandes retos para los gobiernos y la población en general para encontrar soluciones urgentes y post-COVID para disminuir los impactos de esta pandemia. Aunque todas las poblaciones se han visto impactadas por esta crisis, son los pueblos indígenas y principalmente las mujeres indígenas quienes suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y en este caso no es la excepción. Las mujeres indígenas están teniendo que asumir el trabajo de cuidado no remunerado debido al cuidado de hijos y otros familiares. Ha habido un aumento de la violencia doméstica. Tienen menos acceso a servicios de salud y agua potable por encontrarse en comunidades aisladas y remotas. Y esto se agrava porque son quienes tienen mayores repercusiones económicas. En vista de esta situación, el secretario general de la ONU recomienda a los gobiernos asegurar que las mujeres indígenas participen efectivamente en la toma de decisiones relacionadas con el COVID-19 y en el manejo de los efectos socioeconómicos por los cercamientos, el distanciamiento físico y otros esfuerzos de mitigación, reconociendo que las mujeres y niñas indígenas se verán afectadas de manera desproporcionada por esos esfuerzos. En este marco, trabajar de la mano con los pueblos indígenas y con las mujeres indígenas es fundamental para construir e implementar propuestas que disminuyan el impacto de esta pandemia y las brechas socioeconómicas entre hombres y mujeres. Por ello, hemos fortalecido nuestra alianza con FILAC y en conjunto estamos trabajando en una serie de estudios sobre la situación alimentaria de los pueblos y las mujeres indígenas en el marco de COVID-19. Estos servirán de insumos para la construcción de propuestas de política pública, para atender estas problemáticas y para generar también una estrategia subregional de fortalecimiento de las capacidades productivas y gestión de financiamiento para pueblos indígenas, teniendo en cuenta un eje específico para las mujeres indígenas. En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, desde la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, queremos reconocer el inmenso aporte que ustedes brindan en el resguardo y transmisión de saberes ancestrales que incidan en la seguridad alimentaria y nutrición, el cuidado a la naturaleza, la reactivación económica y el desarrollo sostenible con identidad. Finalmente, quisiera reiterar nuestro compromiso para trabajar junto con ustedes en la disminución de las desigualdades que enfrentan en este contexto, sabiendo que solo con su apoyo podremos construir una sociedad más justa e incluyente donde no se queda nadie atrás. Muchas gracias.